Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un YouTube canal, que estamos aquí con Alejo G3. Ya digo, estamos aquí con Alejo y estamos aquí con Alejo N3. Hola. Y esta vez vamos a hacer un torneo para el canal. Sí, bueno, vamos a hacer unos videitos sobre los autos que están como los autos de Most Wanted y Rivals del año 2012 y 2013. Ya digo hoy. Sí, además puedo tener estos autos, man. Yo quiero conseguirlos. Eso no se ha bebido, Alejo N3, te lo juro. ¿Cómo te llamas vos? Alejo Exe. Ay, me olvidé ese Alejo. Bueno, está bien, Alejo Exe entonces. Ah, ok. Muy bien, mi nombre es Alejo, soy Alejo normal. Y me quiero contarles sobre los autos de Most Wanted. Y Rivals, sí, que sabe cómo hace eso. Muy bien, en el auto que porta mente. El auto que realmente que es un Aston Martin V2 Vantage, que últimamente. Entonces se listo como Wanted. Y entonces digo, la presencia de la selección completa no es nada fácil, no es nada malo. Porque entonces el Aston Martin, que también el Aston Martin Vanquish del año 2013, que también el Aston Martin Vanquish, que últimamente no es parecido como antes, como el de Rivals. Pero es parecido, pero además cuestan 32,500 EPs para poder comprarla. Pero es alto, es medio, pero desde ahora los autos que también no son tan listos como el de Most Wanted, como Aston Martin Vanquish. Otro auto, el auto que por últimamente no se siente todo esto. Así que bueno, el BMW M3 GTR, que por últimamente no se siente esto como Most Wanted, que había vuelto en el Most Wanted 2005, pero el BMW M3 GTR volvió. Hace veces y después GTR ya no vuelve más, ya no vuelve últimamente en Rivals. Y entonces está el BMW M3 GTS, que obviamente el que tiene alerones exactamente. Este no es la ninguna aceleración, desde ahora es el más medio, no es el más no, pero desde ahora tiene más aceleración exactamente. Y tenemos muchas listas de la muerte. En el día de hoy, el Bugatti Veyron, que justamente es Super Sport, que es el más poderoso, justamente que es muy poderoso de la distancia. Y entonces el día de hoy, el Veyron, que realmente se ha vuelto piloto. El Bugatti Veyron es el más poderoso, ya digo hoy, que debemos recordar que es el más poderoso. Y después que el Bugatti Veyron se vuelve policía, que últimamente se ha vuelto policía. Y entonces el día de hoy, el Bugatti Veyron se ha convertido en policía. Fue convertido desde el año 2013, que había confirmado hacer el Bugatti Veyron, está confirmado para ser policía. Entonces ahora, el Bugatti Veyron se volvió policía, pero para hacerle superpoderes, porque el Bugatti Veyron es lo más fácil de derrotar a un piloto y te puede enviarte un helicóptero, que es lo más difícil de derrotarlo. Pues que de hoy, el Chevrolet Camaro, justamente, es un auto demasiado rápido. Precisamente recuerdo cuando el Camaro es el más poderoso que puede destrozar, puede derrotar un montón de pilotos para poder repasar para llegar a la meta. Y entonces el Goy el Camaro decidió hacer esos poderes para poder llegar a la meta. Y después el Camaro, que también se volvió policía. Desde ahora el Camaro ZL1, que también es el más poderoso. Desde ahora el Chevrolet Camaro se ha vuelto policía. Desde ahora el Camaro, que también se ha vuelto policía, me quiero verles en un segundo. Desde ahora el Camaro también se ha vuelto policía. Pero desde ahora, está confirmado que el Chevrolet Camaro también se convertirá en policía, exactamente. Y el Chevrolet Camaro es el más no, que últimamente tiene más velocidad. El Corvette, que potentemente, el Chevrolet Corvette es el más poderoso. Y ni siquiera podían tenerles unos videitos para el canal, como el Corvette, que últimamente que es el más poderoso, como Juan Tenedigo y esto. Después en Rivals, realmente el Corvette. El Chevrolet Corvette ya no volverá, así que está el Corvette Stringray. Próximamente el Chevrolet Corvette Stringray, que también se llama, si lo toca ahí dice Chevrolet, que también desaparecía. Y el Chevrolet Corvette, Stringray, que sale 50, CPs, que realmente, que exactamente es un, que tiene nivel 2, tiene nivel 2 para hacer superpoderes, puede derrotar a la policía, no, es decir, que puede derrotar a los pilotos. Exactamente, puede matar pilotos y policías para poder que tiene el habilidad. Cuidado, porque sabes que pilotos te pueden repasarte. Cuidadito, porque si no, te pueden repasarte y no podrás llegar a la meta. Precisamente, tienes que alejarte de los pilotos de la cara para llegar a primero, pero pues de verdad no se conocía. Muy bien.
Después se llegó el Dodge Challenger, que obviamente que es el más poderoso y se ha vuelto blanco con rayas azules. Desde ahora, el Dodge Challenger es un auto tan mosky que últimamente que es el más... tiene poco poderoso, tiene pocos poderes. Y si me acuerdo, cuando no tiene poderes, el Dodge Challenger, después se llegó en Rivas, la mente sigue con pilotos. Quieren quedarse con pilotos, con los pilotos. Y desde hoy, el piloto es Dodge Challenger 78, que se ha vuelto naranja. Desde ahora, puede atacar a los pilotos y los policías para poder llegar a la meta, porque si no, y el Dodge Challenger también es el más poderoso. Y ni siquiera que un Robert, el Land Rover ya ha recibido un paquete, y ni siquiera que un Land Rover decidió entregar un paquete para poder conocer a los autos que han invocado hacia la ciudad de Entre Ríos. Paraná. El Ford GT, creativamente, que es el más medio poderoso, y si me acuerdo cuando el Ford Raptor GT, Ford GT, podían derrotar un montón de pilotos, exactamente, así que Ford Raptor podía ser el más poderoso que puede. Después se llegó y el Ford GT quieren quedarse con pilotos, exactamente, Ford GT quiere seguir con pilotos, exactamente, y puede matar, puede derrotar un montón de pilotos, exactamente, puede usar las habilidades para poder rotar pilotos y policías. Para poder rotarlo, necesitas llegar a la meta para poder hacerle más rápido. Pero ten cuidado, porque ¿saben qué? Los pilotos te pueden detenerte. Cuidadito, porque si no, te pueden detenerte. Y no podrás llegar a la meta, porque si no, estos pilotos te pueden detenerte. Y ahora, esta misión de el Genesis Venom, obviamente, que es el más muy poderoso. Y si no te acuerdo, cuando el Genesis Venom, últimamente, que es el más poderoso, y solamente el Venom no tiene todo terreno. Además, el Venom, obviamente, que es el más muy poderoso, y es el más veloz, con la letra H. Y el Genesis Venom, obviamente, es que se ha vuelto policía. Desde ahora, no tiene nada que ver con esto. Y entonces, el Boy, el Genesis Venom, obviamente, se ha vuelto policía, exactamente. No tengo una razón lo que sea todo eso. Y entonces ahí, el Genesis Venom puede dotar un montón de pilotos para hacerle sus poderes con el McLaren. Desde ahora, el McLaren, el Genesis Venom también, con su amigo McLaren, ayuda a dotarlos para poder dotar al piloto ese que está conduciendo. Exactamente, el McLaren y el Genesis Venom también están intentando rescatarnos para poder dotar a todos los pilotos, que es muy fuerte. El Genesis Venom tiene músculos y es muy fuerte. Y ten cuidado, porque sabes que el Genesis Venom te puede pasar de lo que tienes que hacer es chocarlo, maldito. Lo que tienes que hacer es chocarlo y derrotarlo para no hacer sus poderes con el Genesis Venom, jefe. Y solamente te hará matarte. El Genesis GR, deportivamente, se ha vuelto piloto en Most Wanted. Yo solamente acuerdo cuando el Genesis GR, deportivamente, es un auto tan peligroso como si estuviera aguantándose la presión punta, que deportivamente no se sería de esto, deportivamente que tira aerones. Después, sea de hoy, el Koenigsegg AR se ha vuelto policía para hacerle superpoderes. Y si me acuerdo, cuando el Koenigsegg AR de policía, deportivamente, va a hacer sus poderes. Y desde ahora, va a hacer sus poderes. Y ahora, en Rivals, deportivamente, el Koenigsegg AR 1, deportivamente, conoce a un nuevo Koenigsegg R. El Koenigsegg One, que últimamente que es el más muy poderoso. Y si me acuerdo, con el Koenigsegg One, uno, justamente conoce a un nuevo auto de policía. Y con su amigo, con su nuevo amigo, y conoce un nuevo amigo. Es Koenigsegg One 1. Y justamente el viejo S agarra R, del año 2013. Exactamente, Koenigsegg AR también es el más viejo. Y después, el nuevo Koenigsegg RR es Koenigsegg One, que también es el más nuevo. Este es el viejo. Este es el más nuevo. Y después es el más viejo. El Koenigsegg AR de policía. El Koenigsegg AR es el viejo. Y después, el Koenigsegg One es el más nuevo. Los dos Koenigsegg. Últimamente, los dos Koenigsegg. Que últimamente los dos son los nuevos el nuevo amigo es Koenigsegg One y después es el viejo ese. Muy bien. El Lamborghini Aventador, obviamente, es un auto tan poderoso como si tuviera unos videitos para el canal. El auto poderoso, que últimamente es el más rápido que puede. Puede aguantar la aceleración y no la presión en punta. Y exactamente no puede aguantarse control.
Pues la aceleración sí, desde ahora no tiene ni todoterreno. Y el aventador, que es el más poderoso. Después de Goy, el Lamborghini Aventador se ha vuelto policía, exactamente. Después de Goy y el Lamborghini Gallardo son los más viejos. Justamente el Lamborghini Aventador, también que es el más poderoso y ayuda a su nuevo a los ayuda a los compañeros. Son sexto elemento, Murciélago, Lamborghini Miura y Gallardo. Y Gallardo, que justamente y Gallardo y el otro es el Gallardo, la Lamborghini Gallardo, súper trofeo. Claramente la Lamborghini Aventador puede ayudar a los compañeros de Lamborghini, con sus compañeros de Lamborghini. Todos los ejércitos de Lamborghini, no es nada bueno. El Lamborghini Aventador, claramente, que es el más poderoso y puede rotar a los pilotos. Puede rotar a los pilotos deteniéndose en el Hot Pursuit. El día de hoy, de Need for Speed Rivals del año 2013. El Gallardo, que igualmente, es un auto que tiene alerones. Exactamente como la marca Lamborghini, totalmente el Lamborghini Gallardo Spider de Formentor, totalmente es un auto tan medio poderoso. Y justamente el Gallardo intenta ayudar con el Chevrolet Corvette. Y después que el Gallardo se volvió policía, exactamente. Desde el intenta no intenta ayudarlo porque es el más no y puede ayudar y puede intentar hacer sus poderes con el Lamborghini Aventador que intentaba hacer superpoderes para poder derrotar un montón de pilotos, porque el Lamborghini Gallardo no puede derrotarlo. Entonces el Lamborghini Aventador posteriormente defiende a la Lamborghini Gallardo, que justamente no puede derrotarlo enseguida, exactamente. El Lexus, el FIA, obviamente, es un auto medio poderoso, y ciertamente cuando es especialista y el youtuber tiene 1000.045 suscriptores. Y si no te acuerdo cuando es especialista youtuber y es alto, maldito. Después el Lexus LFA por la mente se ha vuelto policía, pero el Lexus LFA abre los alerones para poder hacerle superpoderes y es difícil de derrotarlo. Lo que pasa es que el Lexus LFA puede tener, no te puede matarte. Justamente el Lexus LFA por la mente no puede hacer superpoderes. Exactamente. Y después que el Lexus LFA, que es el más poderoso, que es el más medio poderoso que el Lexus LFA, la verdad no sé qué tal pasa. Desde ahora, el Lexus LFA se ha vuelto policía exactamente. Y es para hacerle sus poderes. Desde ahora no tiene poderes el Lexus LFA. Ya digo. Mauricio B2, que igualmente es un auto modelo. Y podía causar nitro hace veces como si estuviera así. Después agregó que el Lexus de Mauricio B2 últimamente es un automodelo, pero desde ahora el Mauricio B2 en Rivals, que últimamente el Mauricio B2 obviamente se ha vuelto policía. Desde ahora que el Mauricio B2 que se ha vuelto policía, exactamente que está buscando. Después agregó que el Mauricio B2 tiene pocos poderes, desde ahora no recibirás ni más consideración porque es el más medio rápido. Desde más, el Mauricio B2 es el más no. Porque como tiene el logo de Transformer, que es parecido como Mauricia Motors, que obviamente no es tan parecido como antes. Este no tiene poderes, el Mauricio B2. Después que digo, el Mercedes-Benz SAMG, claramente, es un auto tan no como si tuvieran los videitos para el canal. Así que este bueno Mercedes-Benz SAMG, claramente, no sería tan raro como si tuviera pocas aceleraciones. Demasiadas aceleraciones, se llegó y tiene demasiada velocidad de punta. Y me acuerdo cuando el Mercedes-Benz es el más no, y también que ahí está el Mercedes-Benz, aquí está, como puedes ver, que está ahí, que ahí está, como puedes ver, ese no era este. Primeramente, Mercedes-Benz que está ahí, precisamente el Mercedes-Benz CLC AMG. Y importante, no es CLC 75 AMG, es el Mercedes-Benz CLMG, que realmente que es el más no. Después de hoy, el Mercedes-Benz LCMG que se ha vuelto programado para lo de Black Series. Ya digo, hoy tiene que estar confirmado, estar pagado para hacer el logo fantástico, lo de Black Series. Después conoce a su nuevo amigo, un nuevo amigo, es el Mercedes-Benz CLR McLaren Roadster. Realmente conoce a su nuevo amigo, el amigo mayor de el amigo menor de Mercedes-Benz Black Series, es el amigo mayor, y después de Goy es el otro amigo mayor,
de Mercedes-Benz CLR McLaren, de Mercedes-Benz CLR McLaren Roadster. Finalmente que su nuevo amigo de Mercedes-Benz CLC AMG, de que está confirmado por Black Series, el de hoy. El Pagani Huayhua, aportamente, es un auto tan peligroso como si tuviera un video para el canal. Le digo hoy, el Pagani Huayhua y es muy poderoso, y se mete cuerdo cuando te ha participado. Y está equipado para hacerle superpoderes, pues justamente tiene muchos poderes, y se mete cuerdo cuando el Pagani Huayhua tiene muchos poderes para poder repasarle a todos los pilotos. Después, el Pagani Huayhua, justamente, se ha vuelto piloto. Si quieres seguir con los pilotos, repasándole a los pilotos que tienen poca velocidad. Después de hoy, si tienes poca velocidad, si tienes demasiada velocidad, el Pagani Huayhua te puede pasarte. Lo que tienes que hacer es chocarlo. Y entonces el hoy no te dejará de hacerle más rápido. Y también, si te has perdido, derrotarte, prontamente. Si estás vivo, Pagani Huayhua, prontamente. El Pagani Huayhua te puede llegar primero, porque si tienes poca aceleración, obviamente el Pagani Huayhua te puede pasarte en el modo difícil de Netflix Speed Rivals, en el modo difícil. Este Porsche de un auto modelo no es un auto cualquiera, desde ahora es amarillo. Y se me acuerdo cuando el Porsche 911 Carrera S es un auto modelo, claramente que es un tipo deportivo. Entonces, el de hoy es un tipo deportivo donde este Porsche realmente no tiene alerones para poder hacerle más para hacerle este los más poderosos. Después, el de hoy, el Porsche ya no vuelve más en el Carrera S, y entonces está el Porsche Cayman S del año 2014. Y solamente recuerdo cuando el Porsche Cayman S fue creado del año 2014, que había recibido recién, que había sacado en el año 2014 en el Porsche Cayman. Ya llegó y en Netflix Speed Rivals, cuando llegó un nuevo auto que se creó en el año 2014 de Netflix Speed Rivals. Ya llegó como había fabricado como esto, como Porsche Cayman S del año 2014 de Netflix Speed Rivals, que había confirmado ese para poder ponerlo acá para hacerle un nuevo auto totalmente en Netflix Speed Rivals, que se cambió el nombre. Y ya, Porsche Cayman S, que ya no vuelve más, el Porsche 911 Carrera S. El Lamborghini Aventador, últimamente, que es rojo, últimamente, el Lamborghini Aventador, últimamente, se quedó con piloto, o sea, de hoy, porque el Lamborghini Aventador se ha vuelto policía, y antes que el Lamborghini Aventador te da sus poderes. Después, el Lamborghini Aventador, quieren quedarse con los pilotos, justamente, el Lamborghini Aventador, que se ha vuelto como el aniversario, como se dice, que sale 235,0, que te alcanza, si tienes muchos CPs, te puede enviarte. Porque también te puede comprar un montón de CPs. Si tienes muchos CPs, te recibirás un montón de CPs. Y también el Pagani Huayhua, ¿sabes lo que pasa? Luego hoy el Pagani Huayhua sale un montón de CPs. Y también sale un montón y es muy caro para poder comprar y es barato. Si tienes muchos CPs, te recibirás 355, si tienen muchos CPs, lo que tienen que hacer es jugar más para poder comprar al poderoso Pagani Huayhua. Y últimamente que la Lamborghini Aventador, que es el más poderoso, y también igual que Pagani Huayhua, prácticamente si tienes más de la velocidad, y si quieres como el Pagani Aventador, obviamente. Después que la Lamborghini Gallardo, también que es el más poderoso, y también es bueno, y es demasiado poderoso, igual que si la Lamborghini Gallardo te defiende a un Lancia Delta, obviamente, que es un auto modelo, obviamente, no sé todo eso. Después que el Lamborghini Gallardo, obviamente, el Lamborghini Gallardo es que está ahí, obviamente, que es el más mega poderoso. Y solamente recuerdo que el Lamborghini Gallardo tiene pocos poderes, está ahora conoce a un nuevo auto, obviamente, que está con su nuevo amigo. El Lamborghini Gallardo, super trofeo, es con su nuevo amigo, como si tuviera versión de policía, que me había confirmado como piloto. Se le voy, hay una. Lamborghini Gallardo, obviamente, en Lamborghini Gallardo, super trofeo, tiene novia. Como ese, no tiene novia, porque si bien el Lamborghini Sexto Elemento se robó a una chica más bonita. El Lamborghini Miura Concept. Que el Lamborghini Sexto Elemento tiene novia para poder defender a Lamborghini Miura Concept. Como el Lamborghini Gallardo, obviamente, que no tiene novia. Super trofeo tampoco. Y se me acuerdo con Lamborghini Gallardo que sale 100.000,0 CPs, que también como estuvieran equipados como el nivel 2. Como el Lamborghini Gallardo, también
que es el más poderoso, honestamente no tiene medios poderes para poder rotarlos. Y tiene drones, como si tuviera esto. Quieren quedarse con los pilotos, exactamente. Quieren quedarse con pilotos. Igual que la Marina Gallardo, también que es policía. Igual que el Solito Feo, Nagi Miura, que también que tiene una raza de elemento, que tiene novia. Los tres son los... Uno, dos, tres, cuatro, los cuatro, los cinco, son cinco Lamborghini, son cinco autos de Lamborghini, también que se han vuelto pilotos y policías. Exactamente. El McLaren F1 LMF, fortunadamente, es un auto más medio poderoso. Principalmente de acuerdo con el McLaren F1 LMF, que es el más medio poderoso, y también es el más alto, maldito. Y había crecido como si tuviera ganar para poder pasar un montón de pilotos que puede chocar pilotos y policías, exactamente. Puede chocar pilotos y policías para poder hacer superpoderes. Después que digo que el McLaren Ferrari se ha vuelto policía para poder rotar pilotos, no puede rotar los pilotos, exactamente. Después que cuando el McLaren realmente está intentando ayudar, está intentando hacer amigos sin Venom. Está intentando hacer amigos con el Venom, que de un momento, ¿dónde está el Venom? Voy a buscarlo. Vamos a buscarlo arriba. El que es el Venom está arriba, vamos a buscarlo a ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está con su amigo, el McLaren F1LMX, que está con su amigo. Genesis Venom está intentando derrotarlo para poder hacer más poderoso, como el McLaren F1LMX. Después que voy con su otro amigo, directamente conozco con su nuevo amigo. El McLaren MP4, no sé, que está en 2013, con su nuevo amigo. Con el McLaren F1LMX, que es el más viejo, y después el nuevo. El nuevo auto que ha recibido del año 2013 con su viejo, con su nuevo amigo. El McLaren MP4, no sé exactamente, el MP4, que es el más viejo ya. El McLaren MP4, últimamente, es el McLaren MP4, totalmente, es un auto tan medio peligroso. Y se me acuerdo cuando el McLaren realmente está recibido del año 2013, que realmente recibirá en el año 2013 como el otro McLaren. Entonces ya hoy es del año 2012. Y McLaren MP4, fortalmente, está ahí, se ha vuelto policía. Exactamente como McLaren MP4, fortalmente está intentando tener con su viejo amigo, el McLaren con el LME. Exactamente que es el más alto. El altísimo, que obviamente no sé si es todo eso, como si tuviera el videito para el canal. Y exactamente lo que está buscando. Ya de hoy, el MP4 es el más bajo de aceleración, pero es difícil de rodar. Es difícil, porque los autos más rapidísimos y no podemos alcanzar. El Porsche 911 Turbo es un auto normal, que es un auto modelo que tiene poca aceleración. Desde ahora, es el más, no es el más dislike porque tiene pocos suscriptores. Y es el más no, el Porsche 911 Turbo. El Porsche 911 Turbo, nuevamente, se ha vuelto policía. Desde ahora, tiene drones, como si tuviera unos videitos para el canal. Ya llegó el Porsche 911 Turbo, que fortemente, que se más... No, precisamente tiene poca aceleración, igual que Genesis Venom, que es más poderoso y es pro. Y yo digo, es el más no, obviamente que el Porsche 911 Turbo no puede defenderte. Y además no tiene nada que ver con esto. El Nissan GT-R, precisamente, es un auto tan ayudamiento como subieron los videitos para el canal. El Nissan GT-R, que obviamente que es el más automodelo, que ahora está recibido en el año 2011. Exactamente. El Nissan GT-R, fortemente, Egoist, se ha vuelto policía, exactamente, para poder ayudar a los policías. Exactamente, como si estuviera recibido como Black Edition, posteriormente, se ha recibido como los autos también como Black Edition de las policías. Se ha vuelto policía para hacer para la edición negro del Nissan GT-R, que no es parecido como nada, es que tiene drones, para recibirte la policía como negro. Es este. El CRT Viper también es un auto tan definitivo. Ni siquiera como los autos modelos de Mustang, que también que es parecido como Viper, el que no tiene alerones. El de hoy se ha vuelto normal como el Viper GTS. Después el de hoy el Viper también se ha vuelto policía, el que no tiene alerones. Exactamente, el que parece que tiene como si tuvieran alerones.
Es parecido, desde ahora el Viper no es el más pesadito como antes, es el más no porque tiene poca aceleración y velocidad en punta, exactamente, como si tuviera que el Viper se ha vuelto policía, exactamente en Need for Speed Rivals. Después que el Aston Martin V2 realmente, el Aston Martin V2 ventajosamente se ha vuelto piloto, exactamente. Después que un Aston Martin Vanquish realmente como piloto, como parecía, el Aston Martin Vanquish se volvió policía, porque estaba fue confirmado, fue creado desde 2012, exactamente. La verdad que el Vanquish, el Aston Martin realmente, no es tan así como antes, porque entonces es el más no de antes. Con su nuevo amigo, el Aston Martin One 77, un 77, lamentablemente, que realmente con su nuevo amigo, con su nuevo amigo, y conoce su nuevo, ese es el nuevo amigo, el Aston Martin One 77, que es el más nuevo amigo con el viejo amigo Aston Martin Vanquish del año 2012, como el Aston Martin V2 Fantasco, realmente. El Koenigsegg AR es un auto tan poderoso como es este auto que realmente que Koenigsegg AR se ha vuelto piloto. Después que negó con no está prometido, con no está prometido, tras eso puedes con el Koenigsegg AR del año 2013, que realmente como se ha vuelto piloto, por realmente como no está confirmado. Y también está confirmado con el Koenigsegg One 1 que está con su nuevo amigo. Desde ahora es un nuevo amigo, desde ahora es con el es un viejo amigo. Cuando estuviera un nuevo amigo con el con amigo nuevo de con el Sigue One. Pues como el Sigue R es un. El con el Sigue R es el viejo. Es un nuevo amigo de con el Sigue One, obviamente. Con esto no te podías decirlo. Un Maserati, que obviamente, que es el más no, también, tiene más velocidad, que obviamente. El Maserati Gran Turismo es un auto más no, obviamente que tiene más velocidad. Y entonces llegó y el Maserati se ha vuelto piloto, exactamente. Y no tiene CPs para comprarle, solo tiene un nivel y solamente no tiene nada de aceleraciones, como el Aston Martin que es el más medio poderoso. Y es el más no. Que vivamente que no tiene pocas aceleraciones, tiene más aceleraciones exactamente. No tiene duda cómo hacerle más rápido a ese auto. El Porsche 911 GT2, obviamente, es un auto tan poderoso en que tiene alerones. Y solamente son los minions de BMW M3 GTR, que obviamente que es un minion de este auto de The Boy. Después que el auto se cambió de lugar, totalmente que se ha vuelto el Porsche 911 GT3, también que no es parecido no hay nada. Y entonces llegó y el Porsche 911 GT3 también no está, se cambió el lugar. Así que está el 2 se borró. Y entonces está el 3, el GT3. También que es un otro Porsche 911 GT2, es el otro. Como el Porsche 911 GT3, también que tiene neones. Como es parecido como el otro modelo de ese tipo. En Rival, en el Rivals. El Porsche 918 Spyder Concept, últimamente, que es un auto tan rapidísimo, como si tuviéramos videitos para el canal, que es el más poderoso, y es realmente el poderoso Porsche 911, 918 Spyder Concept, que el Porsche 918 Spyder Concept, realmente es un auto tan rapidísimo, como si tuvieran los videitos para el canal en los cuatro. Después de hoy, el auto, realmente el Porsche 918 Spyder, realmente que no es así. Está confirmado por este auto que este está parecido, como el de 2013. Que no es parecido a nada de 2012. Entonces, de hoy está el Porsche 918 Spyder como este. El de hoy, del año 2013. Después de hoy que estaba no está confirmado, se borró el concept y se quitó en este auto así. Como si estuviera en el auto de carrera, de 2013. Entonces, de hoy el Porsche 918 Spyder que es de 2013. Precisamente ese es el auto modelo del año de 2013. De Need for Speed Rivals. Tenés los Rivals que sale 177,500 CP, que tiene nivel 3 exactamente. Puedo tener un objetivo como subir esto de la estancia, como esto que puede ser mi Spider, que es el más medio poderoso, que puede rotar al Pagani Washua, por el momento. Hoy les dije que el Viper, claramente, que te sé que es el más poderoso, que exactamente no tiene nada que ver.
Justamente es un auto modelo, como estuviera de Hot Wheels, matito. Pero no es parecido, de nada y nada. Después que de ahora, el Viper, que después que el Viper se ha vuelto piloto, como el de la policía, obviamente que es parecido como el CRT Viper, que te da obviamente que se ha vuelto piloto. Además que el CRT Viper, que obviamente que tiene nada de niveles. No tiene niveles de nada, solo está en nivel 1. Obviamente que es el más nov, el CRT Viper, el Time Attack, quiere decir tiempo de ataque, que te puede matar a los pilotos y policías, exactamente, y quiere decir que no estés abusado cruzados como estuviera el Viper, realmente que es más no, obviamente va a conocer con sus otros nuevos amigos, exactamente. Y después que el Doppelganger también de CRT8, obviamente, no está confirmado por este auto. Le digo, este auto, Doppelganger CRT8, obviamente, no existe en Most Wanted. Porque obviamente no existió, y entonces le voy a estar en una clase de músculos para el Doppelganger CRT8, obviamente de 2012, no existe. Así que bueno, el Doppelganger CRT8 se ha vuelto policía, exactamente. Después de que de Goy, que parece como estuviéramos antes de las policías de Goy, es parecido como las policías. Después de que voy a el policía Doppelganger CRT8, se ha vuelto policía. Pero ahora tiene nivel 0 y el Doppelganger no existió más, así que existe el Nefosbury Rivals, existió el Nefosbury Rivals en Doppelganger, claramente que está existido, el que está confirmado el Nefosbury Rivals, el Doppelganger CRT8, realmente que se ha vuelto policía, que está confirmado en Nefosbury Rivals. Bueno amigos, eso fue todo por hoy por el video, pues estaba video, y no os olvidéis de otros videitos sobre algunas cosas interesantes sobre otros autos, claramente, y el título es los autos de Most Wanted Rivals, lo que pasó sobre lo que no está confirmado por los autos de Most Wanted Rivals, claramente, que no, los autos de pilotos de policías, exactamente, no está pasado en gratis. Y bueno amigos, sobre todo por hoy, no sé qué mi título es, los autos de Most Wanted y Rivals de pilotos y policías, claramente que no sé qué. No importa, ya sí. Esto fue todo. Espero que este video no se olvide. Sí, gracias por acompañarnos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta esquina. Mi nombre es Alejo N3. Y eso fue todo por hoy, amigos. Sí, además puedes hacer solo eso, ¿verdad, Alejo N3? Sí, además que la red es las fotos. Bueno, tenemos que hacer un videito nada más. Sí, lo que tú digas, Alejo N3, lo veremos en otras cosas. Sí, en otras cosas. Bueno, Alejo N3, debo irme. Gracias, Alejo N3. Gracias por tu ayuda, amigo. Gracias por hacer esto. De nada, Alejo N3. Bueno, Alejo N3, te voy a decirte. Chao, Alejo N3. Adiós. Adiós. No puedo creer que le con el 3 ya se fue. Madre mía. Muy bien, eso fue todo. Espero que estaba bien, eso es todo. Espero que estaba bien otro video. Y me despido. Hasta el otro video. Adiós. Ah, perdón. Yo también me voy. Espérame al le con el 3.